Hola a todos, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación y tengo el placer de presentaros el curso, el taller, el autoentrenamiento de meditación para tu vida práctica y diaria. Antes de nada, voy a presentarme. Antes de empezar a presentarme, incluso quiero que observéis el fondo que me rodea, porque simplemente había pensado grabar estos vídeos con un entorno natural y muy bello, para que os ayude a conectar, ¿no?, con esa paz, con esa calma, con esa conexión interior, que es el objetivo de este autoentrenamiento. Entonces, colocando estos paisajes, os invito también a que meditéis, a que os dejéis sentir el entorno natural, para que os ayude a ir abriéndoos a la conexión interior, ¿vale? También haciendo, pues, lo que sería terapia, ¿no?, simplemente con observar la belleza. Bueno, soy Vanessa Liso, ya os he dicho, de Escuela de Sanación, y el objetivo de hacer este taller es porque, a pesar de hacer muchas formaciones, de profundizar, por ejemplo, en el máster de lectura del aura o en sanación holística intuitiva, o por ejemplo, también en medicina de la unidad, que son formaciones ya muy profundas, con un contenido muy amplio, me di cuenta que en tanto contenido que se va dando, es como que tanto los alumnos como incluso yo misma, para lo que es la práctica del día a día, me di cuenta que todos necesitábamos concretar como esa parte de esencia de todas las formaciones de una manera fácil, sencilla, para que fuera para todo el mundo. Es decir, una base resumida de práctica diaria, donde tanto los avanzados pudieran tener, cuando quieren simplemente practicar algo sencillo y concreto que funcione, como para los que se quieren iniciar y, antes de sumergirse, ¿no?, en lo que es la inmersión de la formación, de la enseñanza. Porque, aunque sean formaciones, yo siempre digo, lo que yo enseño no es una formación que aprendes para los demás y luego te vas a casa. No, es una enseñanza para crear un estilo de vida saludable basado en la visión y comprensión de la unidad, que no es más que la comprensión y la visión de Dios. ¿Y qué es Dios? Ese anhelo interior que todos tenemos de volver a casa, de conectar con Él, y que, en la medida que conectamos con Él, despertamos todos los dones que tenemos, que es el lenguaje del alma, despertamos la intuición. Y lo que es despertar la intuición y actuar en la vida desde esta verdad, actuar en la vida desde esta conexión, poder tomar, digamos, en nuestra vida, ¿no?, decisiones conscientes, elecciones, ya no solo para tomar decisiones de cuando tenemos que decidir, sino que cómo me alimento, qué es lo mejor para mí. Por ejemplo, en este taller voy a dar diferentes herramientas de meditación, cuál necesito, es decir, poder estar en conexión con la verdad de una manera fácil. Y ese es el objetivo de este curso, ¿no? Ayudaros a través de meditaciones que conectéis con la verdad de una manera fácil, para que lo podáis llevar a vuestra vida diaria de manera práctica. Y os voy a decir por qué. Porque cuando tomamos decisiones basadas en la conexión de la verdad, de la intuición de Dios, de la guía divina, yo quiero que comprendáis que entonces al camino que vamos es diferente que al camino que hubiéramos tomado con una decisión distorsionada y separada y desconectada. Por lo tanto, la base de estas meditaciones, en la que vamos conectando con nuestro interior, nos va a permitir reconducir nuestra vida, nos va a permitir tomar decisiones y elecciones conscientes, que con cada decisión conscientes vamos a ir construyendo esa vida que queremos. Porque la vida que queremos la construimos a través de las decisiones y elecciones conscientes conectadas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo una decisión que está desconectada de la verdad, ¿cómo se dice? Voy a cosechar, ¿vale?, frutos de dolor, frutos que me alejan de mí, que me alejan de ese volver a casa. Cuando yo tomo decisiones basadas en la verdad, estoy tomando una dirección diferente
en la cual estoy construyendo, sembrando, cosechando frutos basados en la unidad. Por lo tanto, esos frutos luego me darán alimento, me darán abundancia de todo lo bueno. Entonces, os cuento, cuando comenzamos a meditar, está genial, pero yo quiero establecer una base y os voy a explicar por qué. Si yo, por ejemplo, hay muchas meditaciones que luego os voy a comentar en otros vídeos, pero hay, por ejemplo, una base, una meditación, perdonad, que es para una meditación para sentir, para liberar lo que son energía y bloqueos estancados. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo esa meditación de liberar, imaginaros, pero yo todos los días estoy tomando malas decisiones, siempre voy a tener que realizar esa meditación, porque si tomo malas decisiones, mi energía siempre se va a estancar. Entonces, no solo es un curso, un taller de meditar para conectar con nuestro interior, para volver a casa, sino que vamos a construir una base ordenada para dar frutos. ¿Qué significa? Que antes de, por ejemplo, realizar lo que es la meditación de liberar emociones, yo voy a tener que tomar conciencia y aprender en mi vida a tomar buenas elecciones. Porque solo tomando buenas elecciones, es decir, tomando el camino correcto, adecuado, conectado desde la verdad, voy a construir una base sólida que hará que mi energía fluya, hará que todo lo que haga tenga resultados. Entonces muchas veces nos ponemos a meditar sin un orden, sin una estructura, sin un objetivo. Entonces, claro que está bien que yo, por ejemplo, medite para liberar emociones, pero tendré que trabajar la causa, que va a ser transformar esa parte de mí que elige y co-crea desde la verdad conscientemente o desde la distorsión. Entonces, una vez que corregimos, digamos, las bases principales que crean y co-crean mi vida, será después cuando me iré apoyando en meditaciones concretas para profundizar, ordenar información en mi cuerpo, en mi sistema energético, a nivel físico, a nivel emocional o mental y espiritual, para reforzar. Pero todo comienza en, desde mi mente y desde la conexión con el plan, ¿qué camino estoy tomando? ¿Elijo la separación o elijo la unidad? Entonces siempre el primer paso es elijo la unidad. Y esto lo vamos a aprender a hacer en este taller de autoentrenamiento. También es verdad que para realizar estas decisiones conscientes tenemos que empezar a aprender a conectar con nuestro interior, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos que vamos a hacer en este taller, uno, cómo elegir el camino adecuado en mi vida para crear lo que deseo, abundancia de todo lo bueno, punto uno. Y después de que hemos creado eso, y empezaremos a construir lo que es el resto del camino, a liberar ya sean activaciones kármicas que, por ejemplo, se hayan activado en esa construcción de nuestro camino, de nuestro sendero, e iremos trabajando con reeducación mental. Trabajaremos también con meditación para llenar el cuerpo y el sistema energético de energía, porque os recuerdo que a cuanta más energía, no solo los chakras y el sistema energético más se elevan, mi conciencia más se eleva y todo mi ser más se expande. Pero, como os digo, aquí hay que tener un conocimiento de la anatomía, del plan de Dios, de cómo co-crea y cómo crea, con un conocimiento exacto para que entendáis cómo voy a establecer el orden del taller. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar cómo alinearnos con el plan de Dios y cómo tomar elecciones conscientes. Esto es la base para que cualquier cosa que decidamos practicar, ya sea yoga, ya sea una meditación que a ti te guste, pero tiene que estar en una base ordenada, en una base estructurada. Y esto lo voy a contar en el siguiente vídeo, ¿vale? Para terminar este vídeo, trabajaremos desde lo que es el ciclo creativo de la manifestación de Dios, estudiaremos el plan, estudiaremos la mente en unidad, estudiaremos la activación del fuego del corazón y estudiaremos la manifestación. Y las meditaciones tienen que estar alineadas
en este orden y en este plan. Lo que os decía, si yo empiezo a hacer meditaciones para activar el fuego del corazón, que estaría, por ejemplo, en un nivel, estaría aquí en vez de aquí, claro que me ayuda y me libera porque me voy a sentir mucho mejor. Pero el orden de la meditación no es correcto, porque me voy a pegar todo el día limpiando malas hierbas. Porque si yo, la mente en unidad y el plan creativo, que son los primeros, las dos primeras estructuras de anatomía del plan creativo de Dios, que co-crean, si eso ya está mal y va en la dirección errónea, todo lo que sea emocional, el fuego del corazón, ¿vale? Y emociones, que está aún más abajo, ya va a estar funcionando mal, ya va a estar co-creando mal. Por lo tanto, voy a estar con la meditación de las emociones, por ejemplo, todo el rato limpiando las malas hierbas. Entonces, lo primero es alinearnos con el plan, y para eso tenemos que saber conectar con el plan, escuchar el plan, y luego en la mente, que sería el volante, ¿no? El plan es como la gasolina y el GPS, que nos da la dirección exacta y precisa. La mente sería como el volante, que nos ayuda a ir en la dirección adecuada. Entonces, no solo es importante que yo me conecte con el GPS y tenga gasolina de calidad, sino que también es importante que maneje el volante en la dirección adecuada. Para eso tenemos que aprender reeducación neuronal, reeducación mental y aprender las leyes universales del universo, que son los principios creativos de Dios, y entender cómo se aplican al principio mente para llevar nuestra mente en unidad. Una vez que hemos alineado las dos principales partes que co-crean, ahí es el momento de incorporar todas las meditaciones para ayudar a esta alineación, para reforzar y para bajar a tierra y manifestar. Por lo tanto, este no es un curso de meditación normal, normal en el que no hay un objetivo. No es conectar con Dios o relajarte, no. Claro que vamos a relajarnos, claro que vamos a conectar con Dios. Pero hay un objetivo y es co-crear y manifestar desde el plan de Dios y la verdad de Dios. Y para eso la única manera es conocer la estructura y anatomía a través de la cual Dios co-crea. Y te dejo esta información en el siguiente vídeo. Espero que te haya gustado esta introducción.